Bienvenidos amigos hípicos, ahora lo que será el show de pronóstico para el hipódromo de Pílnico. Es la segunda jornada en el hipódromo de Pílnico que comenzó el día de ayer. Recuerden que son 6 jornadas, jueves, viernes y sábado de esta semana y jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Tenemos 10 competencias, el Pick 6 comienza en la quinta carrera y vamos a ver los tickets de una vez en la pantalla de Hípica TV. Y tenemos el Early Pick 5 en la segunda, el 7, nuestra base, nuestra línea por $72, el ticket Early Pick 5, nuestro Rainbow 6 en la décima, el 3 es nuestra base, nuestra línea por $96, el ticket de el Rainbow 6. Vamos a pronosticar lo que será la quinta competencia del programa. Es un claimín de $10,000 condicionado para yeguas de 3 y más años, una milla y 16,700 metros en la tierra. Nos quedamos con una fórmula de 3, Polish Copper como primera marca, la número 2, la pupila de Claudio González con Weston Hamilton. Esta yegua viene de ganarse este mismo grupo en su última presentación por Pescuezo, mantiene las libras, una yegua que va a correr colocada, igualmente como lo hizo en 1600 metros. Es cierto que ahora va a 1700, donde nunca ha corrido los cuatro codos, pero creo que por el lote que enfrenta, que ya se lo ganó, debería estar respondiendo nuevamente. Su máxima rival, Ortinola, la número 1, la de Allen Ferris con Horacio Caramano, viene a derribar segunda a Pescuezo en esa competencia donde ganó Polish Copper, pero esta yegua en esta distancia tiene de 3-1 con 2 terceros lugares, así que mucho cuidado con ella. Y en tercer término, la número 8, la yegua Seymour Shenanigan, la de José Corrales con Daniel Centeno, que viene a derribar tercera a 3 cuerpos en su última presentación, sube 5 libras. Por esta razón la indicamos como tercera marca, pero es una yegua que tiene 3 segundos lugares en esta distancia y trabajó bastante bien, 4 furones en 49, así que 2-1-8 en esta quinta competencia. Pasamos a la sexta, comienza el Late Pick 5 en esta previa. Vamos a ver el ticket de este servidor, lo tenemos en pantalla, en la décima, el 3 en nuestra base, en nuestra línea, por $80 el ticket de este servidor en el Late Pick 5. Esta sexta competencia en Pínico es un Medium Special Weight por 40,000. Nos quedamos con una fórmula de 3 también. En primer término, el 5 San Antón, el pupilo de Cat and Lynch contra Don McCarthy. Un par que no ha corrido en grama, es cierto, pero tiene 2 segundos lugares y un tercero. Lo castraron luego de su última competencia. Ha trabajado bastante bien. Es un nieto materno de Luis XIV y pienso que en la grama debería hacerlo bien este ejemplar San Antón contra Don McCarthy, que yo creo que está listo para ganar. Su máximo rival, sin duda alguna, el número 6, Wicked Prancer, el pupilo de Samuel Davis con Víctor Carrasco. Por supuesto, el debut fue un medio también de 25,000 y va a subir a un medio special weight de 40,000, pero lo hizo también, tiene velocidad y ahora en este establo yo pienso que estará allí decidiendo. Y en tercer término, el número 1, aquellos que les gusta jugar jugadas exóticas y por supuesto caballos con un poco más de dividendo, Galan George, el pupilo de John Salzman con Jorge Ruiz, un ejemplar que viene a arribar segundo a 4 cuerpos en este mismo lote y en esta misma distancia, trabajó bastante bien, sin embargo el puesto 1 es algo incómodo, por eso lo indicamos como tercera marca, 5, 6 y 1 en la sexta competencia. Pasamos a la séptima, comienza el Late Pick 4, vamos a ver el ticket de este servidor, lo tenemos en pantalla, por $40 en la décima al 3, nuestra base, nuestra línea. Tenemos una base como en la décima al 3, tanto en el Rainbow Six como en el Pick 5 como en el Late Pick 4. Un Allowance de 42,000 esta competencia para caballos de 3 y más años, 1,200 metros en la tierra. Nos quedamos con una fórmula de 3, repito. Karen's Notion, el número 4 como primera marca, el de Nancy Hale con Yomar Ortiz. Tiene velocidad, viene a arribar segundo a nariz en su última presentación, perdió allí bastante cerca. Un caballo que debería responder por cómo viene corriendo, 2 victorias y 2 segundos lugares en 6 actuaciones, creo que es el ejemplar a ganarse. Su máximo rival, sin duda alguna, el 1 Market Analysis, el de Jeremy O'Dyer con Sheldon Russell. Este caballo debutó en Gulfstream Park ganando por 3 cuartos de cuerpo, lo tenía Top Pleasure. Top Pleasure lo llevó inmediatamente al Tampa Bay Derby, donde se perdió contra King Guillermo, Sole Volante, ejemplares muy superiores, pero este caballo no es de ilusión en esa carrera. Arribó sexto, nada más a 9 cuerpos en esa competencia. Pasa la cuadra hora de Jeremy O'Dyer, está muy bien trabajado, sin embargo Jeremy O'Dyer tiene 0% cuando entrena por primera vez un ejemplar y por esta razón lo indicamos como segunda marca. Además reaparece en 1200 metros y por el puesto número 1, pero es un caballo que como tiene clase debería estar metido en la pelea. Y en tercer término, el 5, el ejemplar Absolve de Claudio González, caballo que tiene hasta 14 figuraciones en 20 actuaciones, monta Ángel Cruz nuevamente, un caballo que va a correr de menos a más y se presenta una pelea fuerte. Yo pienso que pudiera aprovechar esta pelea y rematar con fuerza para llevarse la victoria. Así que 4-1-5 en la séptima competencia. Pasamos a la octava, Medium Special Weight de 40,000 para potros de 2 años de edad. Nos quedamos en primer término con So Mob, el pupilo de Graham Motion contra Ron McCarthy, dijo Don Cleve Mob, que realmente se ha visto espectacular en cancha. Tiene pedigrí para salir airoso debutando en esta competencia. Son apenas 1,200 metros, un caballo con muchísimo chance. Yo lo voy a indicar como primera marca. Su máximo rival, Jason Traveler, el de Stias Musen con Joan Rosado,
un hijo de Munins, nieto de Spade Town, que también ha trabajado bastante bien, costó $140,000. Steve Musen, por supuesto, uno de los mejores entrenadores del momento en los Estados Unidos, 18% de efectividad cuando debuta los ejemplares, 21% con más de 600 presentados con dosañeros, será nuestra segunda marca. Y en tercer término, Iron Pearls, el pupilo de Jeremy Dyer con Sheldon Russell, callo que costó $30,000, hijo de Ironicus, nieto de District Humor, bien trabajado. Si el puesto de partida no le afecta, creo que estará metido en la pelea. 3-4-1 en esta octava competencia. Pasamos a la penúltima de hoy. Optional Climbing de 35,000, caballos de 3 y más años, una milla en octavo, 1,800 metros en la grama. Nos vamos a quedar con una fórmula de 3. En primer término, el número 11, el ejemplar Cannon Roar, el de Del Capuano con Jorge Ruiz. Par de victorias consecutivas, viene ganándose este grupo. Cierto que sube 4 libras, pero creo que va a controlar el paso allí tercero, cerca de la punta, y va a atacar temprano a sus rivales para ganar, para llevarse la victoria. Su máximo rival, el número 6, Homan, el pupilo de Elizabeth Voss con Trevor McCarthy, un ejemplar que viene de Gran Bretaña, va a hacer su debut en los Estados Unidos, muy bien trabajado, y si montan a Trevor McCarthy y en la grama, para mí estará decidiendo. Y en tercer término, el número 4, el ejemplar, el número 4, Tatuet, un ejemplar con muchísimo chance, que de sacar la grama para mí estará decidiendo. Y en tercer término también tenemos al número 5, el ejemplar Sky Cannon, el de Jeremy Dyer, que viene de ganar su última presentación, así que cuidado con el 11-6-4 en esta novena competencia. Pasamos a la décima de la tarde, mis amigos. Esta prueba es un obstáculo de $25,000 para yeguas de 3 y más años, son apenas 1,200 metros, 6 furlones. Nos quedamos con nuestra base, nuestra línea, Positive Force, el pupilo de Jamie Controller McCarthy, 3 segundos consecutivos prácticamente en este mismo grupo. En su última presentación arribó solamente a 2.5 cuerpos, sube una libra, pero montan a Trevor McCarthy, va a correr muy cerca de la punta y yo creo que los va a pasar de viaje en la recta final. De fije de línea este ejemplar Positive Force en la última competencia. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Hípica TV. Está nuestro Early Pick 5 en la segunda del 7, nuestra base, nuestra línea por $72. Vamos a ver nuestro Rainbow Six por $96 en la décima del 3, nuestra base, nuestra línea Positive Force. El Late Pick 5 por $80 con Positive Force como base, como línea. Y el Late Pick 4 por $40 en la última Positive Four como nuestra línea. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el show del pronóstico de Pínico. Recuerden que tenemos transmisiones simultáneas de 4 hipódromos. Ya comenzó Gotham Park, ya viene de Pínico a las 3:30 Santa Anita Park y Golden Gate Field a las 4:15 de la tarde. No se aparten de la sintonía, que ya venimos con más de Hípica TV.